De mi parte, don Antonio Portugal, agradecidísima porque usted haya aceptado la invitación a estar aquí en este congreso y por todo ese ambiente boliviano que nos alcanza en cada segundo mientras lo estamos disfrutando. Y he ahí la delicia de tener a nuestros artistas presentes. Don Antonio Portugal, gracias y bienvenido a exponer en este congreso número 19 aquí en Capilla del Monte. Muy buen día. Como anteriormente les había dicho, muchas, pero muchas gracias. Yo tengo que viajar esta tarde y no me quiero ir. He recibido tanto amor de todos ustedes que realmente me duele el corazón tener que abandonarlos. Ahora me voy a dedicar a mostrarles algo de lo que yo paso en mis investigaciones y también con lo que me sucede con los maestros mayores y los seres de luz. Vamos a empezar. Y antes, mil gracias, Luz Mari, por haberme traído acá y a todos los que han hecho posible de que esté acá. Con permiso y comenzamos la audición. Misterios en los Andes bolivianos. Aquí se puede ver una iconografía de la famosa Puerta del Sol. Vamos a comenzar hablando de uno de los lugares más místicos, secretos que tiene la humanidad. Una de las ciudades, además, más antiguas. Hasta ahora, nadie, y respetando a los arqueólogos e investigadores, ha podido definir exactamente qué es lo que ha pasado con Tiahuanacu. Tiahuanacu se encuentra a tan solo 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y a 20 kilómetros de uno de los lagos más místicos que tiene la América, el lago Titicaca. Acá podemos ver a uno de los investigadores más importantes que ha tenido Bolivia, el arqueólogo Poznanski. Él había venido de Austria, se nacionalizó boliviano e hizo grandes, pero grandes investigaciones, las cuales voy a continuar mostrándoles. Vamos a comenzar hablando de esta puerta. Esta puerta no es solamente de que tenga una medida de 2 metros por 3 metros, pese 10 toneladas, o sea, de andesita. Lo que es importante en este portón es la iconografía que se puede ver en la parte superior y les daré a conocer parte de ella, porque entrar en materia y decirles exactamente qué es el total nos tomaría varios días. Acá se puede ver la iconografía dibujada por Poznanski. La parte más importante es la figura central de Viracocha y los demás dibujos. En la América precolombina hubieron solamente 2 calendarios. Uno que se encuentra en México, la cultura maya, y la otra que se encuentra en Tiahuanacu. Les voy a demostrar un poco de qué se trataba este calendario. Por ejemplo, en la parte amarilla, a los 2 costados de Viracocha, se encuentran 30 figuras. Muchas de ellos son hombres alados y cóndoros alados también. Si ustedes cuentan, son los 30 días del mes. En esta otra se ve a Viracocha como figura central y estamos para mostrarles los 12 meses que tiene el año y la vamos a dividir de la siguiente forma. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero además podemos ver también los solsticios. En este extremo izquierdo es el solsticio de verano y acá tenemos el solsticio de invierno del 21 de junio. Este día es muy importante para el mundo amazónico y para el mundo andino. Es nuestro año nuevo. Se llama el Huilcajuti o el regreso del Padre Sol. En Bolivia, en su totalidad, en todas las ciudades, en las alturas, en los valles, en la Amazonía, se celebra mucho más que la Navidad o el Año Nuevo normal. Incluyendo fuera de Bolivia, se celebra en el sur de Perú, en el norte de Chile, en el norte de la Argentina y muchísimo en Buenos Aires, porque en Buenos Aires hay como 2 millones de aymaras y quechuas. Entonces, tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestro propio Año Nuevo. Vamos a salirnos un poco de lo que ha sido el calendario y vamos a entrar con esta figura central que es una fotografía que está en la Puerta del Sol. Acá podemos ver el dibujo donde se ve a Viracocha, su faz, que está alegre y tiene una gran aureola, pero también representa al sol. Él está sosteniendo dos bastones de mando. Los bastones de mando siempre los han llevado los mayores, pero él está hincado en un pedestal. Debajo del pedestal vamos a agrandar esta figura y se van a sorprender el por qué él está esperando algo importante. En este dibujo podemos ver una figura de color rojo que es una figura antropomorfa o humana, próxima a nacer. Nacerá por este orificio, pero es tan, tan importante que está celosamente resguardada por 10 figuras homorfas o de animales. En la parte superior podemos ver 4 pumas que están cuidándola y en los costados y en la parte inferior 6 serpientes con cabeza de cóndor. Ustedes me dirán, ¿y quién es la persona que van a ser? Hermanas y hermanos, ningún arqueólogo, ningún investigador les podrá decir exactamente su significado. Se sabe que es de un maestro mayor, pero ¿quién? Yo dejo en el corazón de ustedes para que también analicen. Y créanme que les digo a todos estos porque nadie tiene la verdad. Todas son hipótesis sobre Tiwanaku. Pero ustedes se habrán dado cuenta que estas iconografías nos están dejando códigos, y estos códigos cada uno de nosotros tiene que analizarlo. Ahora les voy a mostrar rápidamente lo que es Tiwanaku. En la parte inferior, donde se ven unas cabecitas, es el templete semisubterráneo y sus 175 cabezas. La parte inferior es Calasasaya, que en aymara quiere decir piedras paradas con el monolito Bene. Acá, la parte más importante de lo que hasta ahora se ve en Tiwanaku, la pirámide de Acapana, el templete semisubterráneo donde están las cabezas, Calasasaya y en este punto está la famosa Puerta del Sol. No muy lejos se encuentra Pumapunku. Así quedará en un futuro, la pirámide de Acapana. Hasta ahora, y he sido parte de muchas de estas investigaciones, hemos limpiado la parte norte, algo de la este y la oeste.
Tomará, yo creo, entre 50 y 100 años más terminar de limpiar lo que es la pirámide de Acapana. Pero en esta pirámide, años atrás encontraron un ducto, un pequeño túnel. Este túnel tiene aproximadamente 50 metros, tiene graderías. Una persona pequeña y flaca puede entrar de rodillas hasta el final, ¿no? Además de que lo más importante de este dibujo es que podemos delimitar algo de los años que ha tenido la construcción de esta pirámide. Les decía importante porque en este ducto, que es el que les he mostrado hace un rato, existen estalactitas. La más larga mide más de 35 centímetros. Si hacemos multiplicaciones, ¿qué? En 2,5 centímetros, a veces crecen entre 500.000 o 1.500 años. Estamos hablando que Tiwanaku tiene mucho más de 5.000 o 6.000 años solamente en la construcción de la pirámide. No es como los arqueólogos actuales que nos dicen que Tiwanaku tiene 1.600 años antes de Cristo. Acá les muestro del templete semisubterráneo que les había hablado antes, y todas estas caras que suman a 175, supuestamente, porque aquí no vamos a afirmar nada, representan a las razas que vivían en aquel tiempo. Son las cabezas clavas. Aquí hay muchas conturbantes que todavía no hemos delimitado, pero además podemos ver que dentro de aquellas razas también nos visitaron seres de afuera del planeta. Vamos a entrar ahora a algo muy, pero muy importante como es Pumapunku, que se encuentra a tan solo 300 metros de Tiwanaku. Estos son los famosos bloques H, que a muchos de ustedes han debido ver en la televisión el rompecabezas de que se trata. Lo importante es dar a conocer de cómo han podido, hace miles de años, hacer estos cortes perfectos. Muchas de estas, de estos bloques se podrían conectar con otros, ¿no?, en forma de paredes. Pero estos estaban dispersos hace muchos años atrás y de alguna manera los han colocado juntos. Sin embargo, tenemos casi la seguridad que van a aparecer nuevos investigadores y nueva tecnología para delimitar qué es lo que ha pasado. Debajo de Pumapunku todavía no se ha excavado mucho. Cuando se excave vamos a encontrar muchos más de estos lípticos. Por ejemplo, yo estoy seguro y ha sido tema de discusión de que los tiahuanacostas amasaban la piedra y tenían moldes para crear estas perfecciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver tres niveles: el superior, inferior y mucho más inferior. Es una de las estrellas del Tiwanaku. Aquí es otra de las piezas donde se pueden ver 1, 2, 3 y 4 profundidades. En ese tiempo, ¿habrán habido instrumentos para hacer estas perfecciones? No. Han tenido que construirlas con sistema de láseres o diamantinas, cosa que inclusive ahora es bastante difícil. Esta es otra de las piezas importantes, cómo han podido realizar estas perforaciones más el corte que tiene.
Si queremos hacer estas perforaciones con un taladro, destruiríamos la piedra. Tendrían que ser taladros de miles de revoluciones por minuto. Ellos, de alguna manera, estaban ya mucho más adelantados a nosotros. En realidad, los que visitan Pumapunku verán de esta forma. Hemos encontrado otros vestigios también, hemos encontrado otras piezas, las hemos vuelto a tapar para que no sean destruidas. Acá, y es importante, este es un amigo que vive aquí, Fernández, Gustavo Fernández, él se está maravillando de ver uno de los pilares que están en la balconera de Atiahuanaco. ¿Por qué he puesto esta fotografía? Imagínense que cada uno de estos pilares pesa más de 100 toneladas. La cantera de estos pilares se encuentra a 70 kilómetros en el lado peruano de Bolivia, en el volcán Japía. ¿Cómo los han trasladado si actualmente para trasladar estas piezas necesitamos camiones de alto tonelaje? Y cortarlas y alinearlas nos tomaría de poner varias grúas actuales. Les voy a decir cómo las han trasladado, porque esta información la tuve del gigante Pacari, que muchos de ustedes lo van a leer en el libro. Las han levitado. Las naves de Sirio las levitaban, las cortaban y las colocaban en lugar con la ayuda de los tiahuanacotas y con la ayuda de los aymaras que ya vivían en aquella época. Otra de las formas como levitaron los líticos o las piezas fueron de que en el tiahuanaco de aquella época juntaban 5.000 músicos, quienes tenían instrumentos especiales de música y cánticos. Ellos comenzaban a cantar y a tocar los instrumentos y podían levitar las piedras hasta ponerlas en su lugar. Lo interesante que me cuenta Pajari es de que estaban tan concentrados que ellos mismos levitaban junto con las piedras. Entonces ha sido otro tipo de tecnología también. Acá, por ejemplo, y este es un dato muy bonito, ¿no? Años atrás, de las ruinas de Tiahuanaco, a pocos metros ya se encuentra el pueblo de Tiahuanaco. Una familia de muy cerca de la plaza principal comenzó a excavar el piso de su terreno para hacer la construcción de su casa. Y gran sorpresa que se encontraron con este monolito. Ellos lo están cuidando muy bien desde hace como 60 años. Y yo he sugerido al Instituto Nacional de Arqueología que dejen el lugar donde la han encontrado, porque además esta familia y sus descendientes realmente la están cuidando. Pero miren las sorpresas bonitas que tiene la vida. Ahora vamos a entrar a hablar de una de las piezas hasta ahora más grandes que se encuentran en Tiahuanaco, el famoso monolito Bennett, muchos le llaman el monolito Pachamama. Está por definir el nombre, nosotros queríamos cambiarle el verdadero nombre, aportar a lo que ha hecho Bennett, porque él ha trabajado muy duro, pero no se olviden que son nuestras deidades. No se pueden poner nombres. Imagínense si le pongo algún otro monolito, Antonio, sería bastante ridículo, ¿no? Entonces, estamos trabajando por ello y les voy a mostrar las características del mismo. Por ejemplo, en esta fotografía ahora está en el Museo Lítico. No está en su lugar exacto, pero no importa. Este monolito pesa como 20 toneladas, mide como 7. Pero la importancia de este monolito es la iconografía que también lleva. Esa es la forma que se lo encontró en los años 30 en el templete semisubterráneo. Está construido
en un material que se llama arenisca y es muy débil. Por eso es que lo cuidamos, ¿no? Acá, el momento que volvió a Tiahuanaco, porque el monolito desde los años 30 estaba en una plaza de la ciudad de La Paz. Y créanme que él movía todo lo que podía para regresar a su lugar de origen. No se olviden que tienen sus espíritus, los monolitos y todo lo que hay dentro. Entonces, para solamente mover el monolito que pesa 20 toneladas, se ha tenido que utilizar esta gran plataforma de transporte. Imagínense con las demás. Ahora les voy a mostrar la iconografía de este monolito. Este monolito y este dibujo representan los cuatro lados del monolito Bennett. Aquí pueden ver parte de la parte izquierda de su cara, aquí la derecha. Estos son los cabellos, pero lo que nos interesa acá es el significado y los códigos que nos dejan acá. Para simplificar, voy a mostrarles de ese mismo dibujo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte ustedes pueden ver un espermatozoide. ¿Qué hacían los tiahuanacotas y habiendo espermatozoides? Era el comienzo de la vida. Es tan antiguo Tiahuanaco que era el comienzo de la vida. Y para mí sería muy, pero muy largo explicarles todo lo que significa. Aquí hay otro espermatozoide. Pero también, si se fijan bien, este puede ser lo que llamamos motherboard o un circuito electrónico actual. Si ustedes le ponen transistores y todo eso, de por ahí esto funciona también, ¿no es cierto? Y esta es la relación que he hecho con un circuito actual electrónico. Entonces, imagínense cómo han manejado estos su desarrollo, su inteligencia y su tecnología. Este señor que lo ven a mi lado es Jorge Emilio Molina. Con él hemos trabajado hace unos 30 años y afortunadamente él me dio la tranquilidad y el honor de poder haber entrado en alguno de sus estudios. Él fue el inventor de la tetrametrológica o tetraléctica, tetra cuatro lógica de la medida del Tiahuanaco. Él está tratando de traducir todo el significado de la iconografía. Es más, les puedo asegurar que hace 27 años aproximadamente, en mi casa, porque se le arruinó su computadora, introducimos varios de los dibujos de la Puerta del Sol. Y con su sistema hubo un momento que nos dio una respuesta a la computadora que decía Génesis. Desde aquella época nunca más hemos podido encontrar ni siquiera esa palabra. Pero este científico que fue profesor de la Universidad de Yale y es boliviano, está muy próximo a traducir todo lo que está en Tiahuanaco. Nunca me olvido que mi abuela, cuando yo era un niño, me decía, Antonio, algún día las piedras de Tiahuanaco hablarán. Y creo que estamos cerca de aquello. Y espero que yo, mientras viva, pueda saber algo más de aquello. Esta es una parte muy importante porque hemos trabajado con un equipo de alta tecnología el 2009. Pusimos un resistímetro o un escáner debajo de la superficie de Tiahuanaco. Ustedes acá pueden ver, aquí ustedes pueden ver unas estacas de fierro conectados con cables eléctricos o sensores. De aquí hasta el final mide 180 metros. 180 metros. Este es el aparato que utilizamos para poder ver qué es lo que había debajo del Tiahuanaco.
Trabajamos con varios investigadores y científicos para estas tareas. Y fue grande, pero muy grande nuestra sorpresa cuando la computadora nos dio lo siguiente. Acá, y esta muestra de la computadora es extremadamente importante. ¿Por qué? Les había hablado de los 180 metros desde este punto hasta este punto. Esta es la superficie de Tiwanaku. Y con este sistema entramos hasta 42 metros de profundidad. La parte celeste es humedad, la azulada es tierra normal, pero toda esta franja es cultural. De esta parte cultural, lo mejor que tenemos acá, que detectamos una cámara de 9 metros con 28 centímetros y 5 metros de alto, como un pasadizo de 7 metros con 84 por 5. ¿Qué es lo que hay debajo de todo esto? Cuando mostramos esto, alguien me dijo, Antonio, vas a ser millonario por la cantidad de oro de que debe haber ahí adentro. Claro, se trataba de que nadie ha ingresado a este lugar después de la destrucción de Tiwanaku. Yo le dije, están equivocados. Yo estoy detrás del conocimiento y no de oro ni de plata. Pero sí estoy seguro que el momento que se ingrese, ahí adentro obviamente van a encontrar oro, plata, vasijas, códigos, posiblemente los gigantes y los cíclopes que deben estar enterrados ahí también. El tiempo lo va a decir. Lo que me sucedió además que días después de que hicimos estos estudios, nos botaron del Instituto Nacional de Arqueología. A mí no me ha afectado porque yo sabía de que no era el momento de dar a conocer todo aquello. Entonces, solamente es parte de la vida y de lo que a cada uno de nosotros nos pasa. Pasando un poco, estoy poniendo la foto de un gran investigador, Brian Forrester. Él ha aparecido o aparece en muchos de los videos de History Channel de alienígenas ancestrales. Es uno de los grandes amigos que he llegado a tener porque él no solamente va a Tiwanaku y otros lugares a sacarse fotos. Este es un verdadero investigador. Entramos a lugares que ustedes no van a creer. Ya por lo menos son 8 viajes que hemos hecho, no solamente en Tiwanaku, sino en otros lugares culturales muy importantes. Acá estamos en Tiwanaku. Miren estas dos líticos, la chacana, no la chincana, la chacana, es la luz, la cruz andina de los Andes. Acá estamos con Brian. Acá otro de los personajes muy importantes y muy buen amigo es el George Sakulis, también que es de alienígenas ancestrales. En esta fotografía está mostrando mis libros. Pero cuando hablamos en el templete semi-subterráneo, él me dice, Antonio, en uno de mis programas sobre Tiwanaku, doy a conocer de que Tiwanaku tenía más de 50.000 años y por eso he sido criticado. Entonces yo le dije, tú tranquilo, nadie sabe la edad de Tiwanaku. Pueden ser los 1.600 años antes de Cristo, los 15 o 20 mil años que le da Poznansky, o puede tener 50 mil o 100 mil. Eso le gustó mucho, se abrazó de mí e inclusive me regaló su avioncito que siempre lleva en la chaqueta. Acá es el momento que me entrega el avioncito. Y dentro de los personajes grandes, hace un mes aproximadamente atrás, tuvimos varias reuniones con J.J. Benítez, J.J. Benítez o Juan José Benítez, nuestro gran amigo, un gran español y una persona que escribe lo que siente, no oculta nada. Tenemos muchas cosas todavía que hablar y cuando esté en España me voy a quedar por una semana en su casa.
Una de las visitas más importantes que he recibido en toda mi actividad de investigación arqueológica ha sido sin duda la del investigador y escritor español Juan José Benítez el 25 de septiembre de 2016. El complejo arqueológico de Tiwanaku, cerca de la ciudad de La Paz, Bolivia, fue el centro de atención para Benítez y su esposa Blanca, y recorrer en su extensión la magnificencia del lugar donde Juan José intuía los misterios que tiene guardados en los anhelos. No obstante el corto tiempo de visita, JJ, como lo llamamos amigablemente, recibió de parte mía los conocimientos que he acumulado durante mis investigaciones arqueológicas y experiencias sobre el misticismo andino. Juan José, esperamos tu pronto retorno. Bueno, con Juan José caminamos entre 3 y 4 horas por todos los lugares de Tiwanaku. Él es tan rápido que comenzó a captar de inmediato la simbología. Se sentía, y él me lo decía así, de cómo se le acumulaba la adrenalina y cómo también se acumulaban todas las fuerzas que tiene Tiwanaku. No se olviden, es un hombre sincero y es una persona digna de ser nuestros amigos. Ahora también vamos a entrar en algo muy importante que hay en la América. En los años 50, este campesino, Maximiliano, a orillas del lago Titicaca encontró una fuente. Él de comienzo no sabía la importancia de este hallazgo. Él creyó que era un plato grande donde por mucho tiempo a sus chanchos y a sus ovejitas les daba de comer en el mismo, hasta que apareció un arqueólogo y obviamente le cambió por un terreno la pieza. Actualmente esta fuente se encuentra en el Museo de Oro en Tiwanaku. Lo importante de esta pieza, de esta fuente, es que tiene escrituras cuneiformes de los sumerios, ¿no? La parte superior está rodeada por una serpiente. Hemos mandado para que traduzcan el significado de ello y Juan José Benítez también se llevó. Acá se la puede ver en el Museo de Oro en la ciudad de La Paz. Se caracteriza también porque tiene figuras antropomorfas, isomorfas, humanas o de animales, las escrituras. Pero lo más importante de todo ello, que en esta parte inferior se encuentra el ícono o la figura del puma Tiwanakota. ¿A qué queremos llegar con esto? Y siempre hablando de hipótesis, porque aquí no estamos diciendo todo lo que supuestamente tiene que ser. Desde mi punto de vista, es de que los sumerios y Tiwanakotas han tenido que compartir juntos mucha tecnología. A pesar que los sumerios habitan pues en Irak, entre el río Éufrates y Tigres, que están al otro lado del mundo. Pero no nos olvidemos, muchas civilizaciones han venido antes que Colón. Estaban los vikingos, los chinos, en este caso los sumerios, y se han encontrado otras piezas también de los sumerios en el Ecuador, en la cueva de Tayos. Hay que seguir investigando. Acá es donde, me había olvidado hace un rato, se puede ver exactamente el icono del puma Tiwanakota. No hay otro en el mundo, es este. Y esto es lo que nos hace pensar de que o han venido o han pasado
o se han quedado por mucho tiempo los sumerios? Este video que van a ver enseguida es el resumen del libro La Chincana del Titicaca. Este video ya tiene más de 1.400.000 visitas por su importancia. Es parte y es un resumen, como les había dicho, de mi libro. Gracias por continuar con Cuarta Dimensión. ¿Alguna vez usted escuchó sobre leyendas que hablaban de túneles secretos en el Lago Sagrado? Antonio Portugal visitó en carne propia uno de los túneles secretos en el altiplano. A continuación, su controversial testimonio. La experiencia de la Chincana empieza en la Isla del Sol. Yo salí de la ciudad de La Paz con muchas ganas de ir a la isla porque algo me pedía de que tenía que estar en la isla. Y ahí comenzamos a caminar con mi amigo Juan Carlos, que había llegado de los Estados Unidos. Caminamos por aproximadamente 45 minutos y llegamos muy cerca de la orilla del lago Titicaca. Este campesino nos dijo, aquí es el lugar donde está la chincana. Pero yo digo, aquí no hay ninguna chincana. Me dijo, no, tenemos que picotear y lampear hasta encontrar la losa, o sea, la tapa. Chincana, en realidad, en el idioma quechua quiere decir escondite, túnel, ¿no? Y en aymara, chinca, quiere decir túnel y escondite también. Trabajamos duramente y encontramos la tapa. Pero el problema era de cómo levantar en una tapa de aproximadamente 2 metros por 2,50. Para 3 personas esto era extremadamente pesado. Afortunadamente esta tapa tenía 4 agarraderas, donde este campesino hizo palanca mientras nosotros colocábamos piedras. Abrimos lo suficientemente para que pueda entrar un cuerpo, nada más. El problema era quién entra primero, pero antes de eso, apenas se abrió la tapa, salió un olor nauseabundo, pero tremendamente hediondo, que a mí me dio la idea de que habíamos abierto una tumba. Juan Carlos decidió entrar primero. Entró y salió de inmediato porque parece que se asustó. Entonces yo le dije al campesino si él quería entrar. Él movió la cabeza indicándome de que no iba a entrar. Ya que estábamos ahí, estaba para atardecer, decidí yo entrar. Me puse ese trapo mojado en la boca. Me amarré una pita, agarré la linterna y comencé a bajar los escalones de la chincana. Pero en las paredes se podían ver dibujos grabados en piedra, que en una de esas yo he reconocido el pico del cóndor, porque todo lo demás, por el pasar de los tiempos, estaba untado con barro y con malezas. Seguí entrando, no podía respirar, me quité nuevamente el trapo que tenía y volví a vomitar por la pestilencia que había ahí adentro. Mientras Juan Carlos me gritaba si yo me encontraba bien. Seguí bajando, paré en un lugar que era semiplano y después tenía una bajada. Y ahí la pita tampoco ya daba, por lo que decidí salir del túnel pensando en que tendría que traer equipos de primera porque iba a ser el descubrimiento de descubrimientos en la América. Esta parte de la chincana era, después me explicaron, un respiradero de la gran chincana, ¿no? Entonces tenía estas escalinatas que eran muy bien construidas. Las paredes estaban perfectamente construidas y los dibujos que estaban, más las escrituras que estaban en las paredes, daban a conocer de que estábamos hablando, pues, de una cultura muy adelantada. Después de yo haber vuelto a la ciudad, haber comentado y tratar de hacer una documental del hallazgo, por la importancia que tenía, llegué a mi casa una de estas noches y entre la 1 y 2 de la mañana, se presentaron 2 seres luminosos, seres de luz. Lo interesante de esto es que no entraron por la puerta, sino traspasaron una pared. Uno de ellos se colocó frente a mí, yo estaba echado en mi cama,
a oscuras, y el otro se sentó a mi lado, me agarró la mano izquierda y esa luminosidad que tenía traspasó a mi mano. Estos seres vinieron a darme el siguiente mensaje, de que yo no estaba preparado y la humanidad tampoco para dar a conocer la localidad de donde estaba la Chincana. Porque todavía somos seres que somos destructivos. Con el tiempo, poco a poco ya estamos comenzando a cambiar. Va a haber un momento en que volveremos a rehusar estas chincanas. Pero lo interesante de todo esto era de que ellos estaban vestidos con una túnica blanca, su cabello era dorado, pero tenían unos ojos amarillesco verduzcos, de donde salía una luz tenue parecida al láser que se me metía por las retinas de mis ojos. Y ahí es donde comenzaban a comunicarse. La comunicación fue telepática, yo no me podía mover, me paralizaron, y poco a poco comenzaron a tranquilizarme hasta que en un momento de esos sentí un amor, una paz indescriptibles. Ya no pude volver más a la Chincana por órdenes de ellos. Sin embargo, yo siempre que voy al lago, voy por la localidad para ver si la comunidad no está creciendo y pueda afectar en el futuro esta entrada. Estoy muy tranquilo porque a salvo está la Chincana del Titicaca. La Chincana, o estas chincanas, unen varias ciudades, como había dicho anteriormente, intraterrenas. Aún no estamos preparados. Pronto llegará el momento en que podamos visitarlas. Y quiero dar un mensaje muy importante a los televidentes, de que tenemos uno de los lagos más lindos del mundo, cuna de muchas culturas, como la Chiripa, el gran Tiwanaku, el imperio incaico, y está para desaparecer. Nuestras montañas están dejando de tener los glaciares que alimentan con sus ríos el nivel de nuestro lago. De nosotros depende cuidarlo, que ya no tiren cuestiones malas sobre nuestro lago. Cuidémoslo. Con eso termino esta entrevista y muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un mensaje más para decirles de que cuidemos lo que tenemos. No dejemos que nadie destruya nuestro pasado porque somos parte de ella. Permiso, vamos. Ahora voy a hacer un resumen de los dos últimos libros que he escrito, porque sería muy largo de lo contrario. Vamos a comenzar hablando sobre Pacari, el gigante andino. En la localidad de Zavalla, en el departamento de Oruro, en Bolivia, se encuentra un volcán que le dicen el Tata Zavalla. Yo ya he recibido días antes órdenes, en el buen sentido de la palabra, de los maestros de luz y de los seres de luz también, para que esté en esta área. Me dijeron que tenía que contactarme con un yatiri, ustedes les dicen chamanes. Este yatiri era el que se convirtió en gigante, pero antes de esto, les voy a mostrar que estas son torres funerarias de los reinados de los Aymaras. Después que se destruyó Tiwanaku, ellos coparon casi todo el territorio del occidente en la parte boliviana. Debajo de estas torres donde han sido enterrados los Maikus, los más elevados de la cultura aymara, debajo existe una ciudad intraterrena a la cual yo tuve que acudir. Aquí podemos ver las torres funerarias que les había mencionado hace un ratito, estas dos. Aquí hay una puerta dimensional y es una área, igual que acá, que hay mucha actividad de ovnis.
pero en esta ciudad intraterrena viven latentes, latentes, los gigantes, los cíclopes, los grandes maestros aymaras del pasado, los enanos o personas de corta estatura, y los tienen congelados a los reptilianos con quienes habían luchado en tiempos desde aquella época. De todas maneras, hablando de los reptilianos, son los que están gobernando parte de este mundo actualmente. Acá, el Yatiri ya se había transformado en gigante. Este dibujo representa a que yo estaba en el plano físico el momento que sucedió aquello. Obviamente, ver esa transformación hizo que mi corazón comenzase a latir a 1000 por hora, ¿no? Porque estaba re asustado. Pero de alguna manera me calmó y él fue quien me informó, indicándome que él había nacido en esta parte del mundo, el Tiwanaku, pero de joven, lo habían transportado en las naves a la Lemuria, a su capital Garelos. Allá lo tecnificaron para hacer grandes construcciones de ciudades. Es así que él me comienza a contar cómo se construyó, cómo se había construido Tiwanaku. Ya les había mostrado parte de esta fotografía, él me relataba la forma de la grandiosidad de esta ciudad. Me comentó también que en la pirámide de Acapana, que hace un rato vimos, en el pasado existían una especie de baterías eléctricas que eran antenas que se contactaban con todas las pirámides que habían en el planeta, como así en el Huara, Jahuira, que traducido de Aymara al español quiere decir el río de estrellas o las nebulosas o el universo que existen. Acá pude ver, yo ya estaba en el plano astral dentro de la ciudad, estaba en el plano astral, y podía ver, por ejemplo, a Kashast, uno de los cíclopes, quien también me dio mucha información. Como también los reptilianos que actualmente están muy bien mimetizados en el planeta Tierra, ¿no? Son destructivos. Pero, para la tranquilidad mía y para todas las personas quienes me siguen, siempre estoy respaldado por dos seres de luz. En este momento, ustedes no los pueden ver, pero me están guiando en esta charla junto a todos ustedes. Y aquí, terminando este relato de Pacari, es como el gigante vuelve a posesionarse del cuerpo del Yatiri o el chamán. Ahora vamos a entrar a una relación del libro Los misterios del volcán Tunupa. El volcán Tunupa se encuentra a orillas de este mar de sal. Aquí está el volcán Tunupa. Toda esta área de sal son las reservas más grandes de litio que tiene el planeta Tierra. Y por ello mismo, y nosotros estamos conscientes que seremos atacados, porque todo en el futuro funcionará con baterías. Ustedes las tienen en sus celulares, en sus laptops, están construyendo a otros, van a construir aviones con este material. Entonces seremos como los árabes que tienen petróleo, nosotros tenemos el litio. Y eso no es una alegría, es para que los ambiciosos tomen de aquí unos años este lugar. Bueno, para llegar a la misión que me habían contactado nuevamente los maestros mayores y los seres de luz, me indicaron que tenía que llegar hasta la parte más alta del volcán Tunupa.
Yo salí de la ciudad de La Paz en una movilidad pública con viaje a la ciudad de Oruro, donde se encuentra esta zona. Y mientras viajábamos, tuvimos un accidente donde me lastimé la rodilla izquierda. Esta rodilla fue creciendo el dolor hasta que llegué a Oruro y en la tarde tomé el tren que me llevaría hasta El Salar. Mientras viajaba, realmente yo sentía mucho dolor, pero al lado mío, en el tren, viajaba una ciudadana francesa que se llamaba Nicole. Ella había venido de Besançon, en el noroeste de Francia, y estaba en misión para El Salar de Uyuni. Ella tenía que ingresar a la ciudad intraterrena que existe allá. Ella me ayudó con algunos de sus medicamentos caseros a aliviar parte de mi dolor. En la noche llegamos a Uyuni. Dormí en Uyuni pensando de cómo llegaría hasta la cumbre del volcán con mi rodilla malograda. De todas maneras, al día siguiente tomé una movilidad con italianos, turistas italianos, con la cual tuvimos que pasar viajando por encima del Salar, que es como se hace, hasta el mismo volcán. Llegué a un pequeño pueblo, indiqué allí de que no me esperen en la noche porque tenía que pasar la noche, pues, con la misión. Caminaba apenas porque me dolía aún mucho más la rodilla. Estaba atardeciendo y busqué armar una carpa. Sin embargo, encontré una casita de campesino abandonada con algo de techo y ahí me cobijé durante toda la noche. Grande fue mi sorpresa que al amanecer, antes de que comience a subir, apareció otro chamán o otro yatiri, como quieran llamarlo, que me dijo: Antonio, ¿ya estás listo para la misión que vas a cumplir en el volcán? Y yo le digo: ¿y de cómo sabes tú de que yo tengo una misión? Porque me dice: ellos me han enviado a guiarte en la última etapa para tu ascenso, ¿no? Me dice: estoy volviendo después de 17.000 años a estar contigo. Él me curó, me puso algunas hierbas con un trapo en la rodilla, encontré un pequeño bastón y él me dijo: piensa en cualquier otra cosa menos en lo que estás subiendo. Y es así que comencé la marcha hasta la cima. Fue muy dura. Muchas veces yo me caía y resbalaba entre los pedrones, me hacía mucho más heridas, pero mi cabeza estaba centrada en que tenía que llegar a mi objetivo. Hubieron momentos en que vi pasar zorrillos, guanaquitos, gatos monteses, pero lo que más me ayudó, en un momento que ya estaba en desesperación, ver pasar por encima de mí a muy baja altura a un grupo de flamencos rosados, como de mí diciéndome: Antonio, continúa con tu misión. Después de muchas horas llegué a la cúspide, a la parte más alta del volcán, dejé mi mochila en un lugar y comencé a decir: he cumplido con la misión. Tan pronto había dicho esto, vino una nube negra y comenzó a mandar rayos por todo lado. Y uno de esos rayos no me tocó directamente, pero yo sentí mucha electricidad y caí. Y perdiendo me había desmayado, caí al otro lado, desperté al poco rato y tenía mi brazo izquierdo roto, fracturado posiblemente en varias partes por la caída. Tenía una abertura en mi frente de lado a lado por donde manaba sangre y se me metía entre los ojos. Más con lo que estaba mal de la rodilla, yo estaba tirado en el suelo con vista hacia arriba. El temporal seguía muy fuerte y comenzó a nevar intensamente. Mi cuerpo comenzó a acumular mucha nieve de aquella nevada tan fuerte. Ya tenía como 5 centímetros y me estaba congelando. Y no había forma de que alguien me pueda ayudar con esas condiciones. Yo he sido montañista y esquiador en Bolivia y nos han enseñado a sobrevivir. Pero esta
era otra cosa, estaba a 5.200 metros de altura. De pronto cerré los ojos y comencé a sentir como si una abeja gigante comenzó a dejarme sus sonidos en los dos lados de mis oídos. Eso hizo de que yo abra los ojos y al abrir los ojos vi una nave con unos 30 metros de altura. Era una nave triangular. Yo, como yo ya no tenía alguna forma de sobrevivir, comencé a mover mi brazo pidiendo auxilio y a gritar además en mi desesperación y en el miedo que tenía ese momento. Tan pronto terminé de decir eso, esta nave mandó un haz de luz hacia mi cuerpo y comenzó a derretir la nieve que tenía acumulada. Y al poco rato comenzó a bajar y creí que me iba a aplastar la nave. Y por el miedo seguramente me desmayé y al poco rato vi que la nave estaba nuevamente bamboleando encima de mí. Entonces dije, ojalá alguien aparezca. Y en eso vi una pequeña luz muy fuerte que se fue acercando hacia mí. Lentamente venía y tenía la forma de un ser humano. Mismo que, bueno, esta es la parte del cráter y detrás de este cráter yo caí al vacío. Apareció una mujer extremadamente bella, pero lo que de inmediato me llamó la atención y como investigador que siempre he sido, es de que su cráneo era extremadamente alargado. Ella se inclinó hacia mí y me dijo, no te preocupes, nosotros te ayudaremos. De inmediato ella comenzó a pasar sus manos un poco más alargadas sobre mi cuerpo. Yo sentí mucho calor ese momento y un cierto alivio. Y después hizo como una ademán, como de silbido, ¿no? Y la nave volvió a mandar otro haz de luz y en cuestión de segundos los dos estábamos levitando en el aire. A serles honestos, no me acuerdo cómo ingresé a la pequeña nave, la cual salió en vuelo. Mientras volaba, a mí me dejaron tirado todavía con el dolor que tenía. Pero esta nave tenía un pequeño domo transparente y viendo tantas estrellas me concentré una porque iba creciendo y al poco rato me di cuenta que estaba acercándome a una nave nodriza, la cual era inmensamente grande. Tampoco me acuerdo cómo ingresé a ella. Yo estaba tirado también en el piso de aquella nave con mucho más dolor que antes, pero lo que me tranquilizaba es de que salía un olor muy agradable de diferentes partes de esta nave, como una música tranquilizadora. Ya no pudiendo más aguantar el dolor, comencé a gritar desesperadamente porque realmente lo sentía y aparecieron dos supuestamente médicos, por así decirlo. Ellos levantaron sus brazos hacia mí y yo comencé a levitar con ese efecto y me trasladaron a una camilla transparente. Estaba en la camilla transparente y me metieron a un área donde había cualquier cantidad de instrumentos. De ellas sacaron unas agujas hipotérmicas, me colocaron en el brazo y yo podía ver cómo sacaban mi sangre, ¿no? Y al mismo tiempo me implantaron otra en la aorta, ingresando un líquido que parecía miel de abeja. Yo no quería decir nada porque estaba vivo, ¿no? No me estaban maltratando, me estaban curando. Una vez que hicieron experimentos ni nada, me estaban curando, me llevaron a otro lugar donde me abrieron uno de los ojos y sacaron el cristal de mi ojo y yo quedé totalmente ciego de ese. Y yo dentro de mí decía, ojalá no me lo quiten el otro, por lo menos tengo un ojo para mirar. Sin embargo,
al poco rato volvieron a implantar este lente en mi ojo con un líquido púrpura que seguramente era el que solidificaba, no cosieron este lente en mi ojo, ¿no? Y yo miraba igual que antes, no habían mejorado ni habían empeorado. Me quitaron totalmente la ropa, estaba totalmente desnudo, y seguramente lo que les llamó la atención a estos médicos que en mi rodilla encontraron ese amarro con hierbas que me había hecho el yatiri. Agarraron con unas pinzas y la pusieron en una especie de basurero, me imagino. Poco después me pusieron en una centrifugadora transparente. Yo ya estaba mucho mejor. No, antes de ello, del mismo lugar aparecieron unos instrumentos que mandaban una especie también de láser en mi brazo y en mi rodilla, lo cual curó de inmediato. Mi brazo, que estaba roto, ya estaba totalmente sanado, igual que mi rodilla, e igual que la abertura que tenía en mi frente, ya no salía sangre. Me pusieron una ropa que me dijeron que en el futuro, cuando vuelva a activarse el mundo, ese material que es del planeta Tierra nos servirá para todos utilizarlo, y que este era bueno para el tiempo de frío y de calor. Yo estaba con este uniforme, después me metieron en esta centrifugadora, la cual comenzó a girar a mucha velocidad, y como yo no estaba acostumbrado, seguramente también me había desmayado. Desperté cuando ya estaba fuera de la centrifugadora y me dijeron que tenían que hacer este experimento porque íbamos a viajar a grandes velocidades. Voy a resumir un poquito lo del libro. Visité muchas partes de la nave. La mujer que me había recogido, le pregunté, ya comenzamos a hablar, que cómo se llamaba. Y ella me dice, acá no utilizamos nombres, todo es mental, telepático. Y me dice, pero tú me puedes llamar Satoxia. Entonces la comencé a llamar Satoxia, y mi pregunta fue, ¿por qué me habían quitado el cristal que tenía, el cristal natural que tenía en mi ojo? Y me dice, Antonio, te hemos colocado todos los códigos en ese ojo donde ningún oftalmólogo la va a poder descubrir. Esto llevarás durante toda tu vida y será el contacto que tendremos entre nosotros, el planeta Sirio, ¿no? Y será utilizado únicamente cuando nosotros te lo digamos. Después de haber pasado por muchos lugares de la nave, me dijo, ha llegado el momento que los conozcas a los maestros quienes están a cargo de esta nave que pertenece al planeta Sirio. Es así, antes, y mil disculpas. En la parte superior, Satoxia me hizo subir por una especie de ascensor donde no tenía ningún tipo de botones. Todo lo maneja mentalmente y llegamos a la parte más alta donde sí hay una especie de vidrio de muchos kilómetros. Nos dice, esta es la forma en la que viajamos. Y mientras viajábamos y veíamos tanta grandiosidad, me dice, no nos acercamos a muchos de los planetas porque pueden succionarnos. Tenemos los mejores pilotos, me había explicado la propulsión de la nave, todo lo que ustedes quieran, que sería muy largo ya explicarles. Pero lo importante es de que, me dice Antonio, ahora conocerás lo que les dije un rato atrás, de los seres superiores de la nave. Y antes de poder entrar ahí le dije, sí, yo soy solamente un simple ser humano, no me merezco tanto honor. Y de pronto se abrió una pared y en el fondo estaban estas tres personalidades. Yo ingresé con mucho respeto y con un poco de miedo. El del centro, el maestro del centro, Pau Carmaita, se levantó, dio unos pasos adelante bajo unas escalinatas y se acercó hacia mí,
a tan solo 5 metros de donde estaba. Al verlo yo, de alguna manera, y estoy acostumbrado a ser de abrazar a las personas, y él mentalmente me dijo, no te acerques, no te acerques, que estoy irradiando mucha energía. Esto puede afectar a tu cuerpo físico y a tu cuerpo astral. Es así que me da la bienvenida y me dice, nosotros hemos ocasionado el accidente para que tu rodilla esté mal. Te hemos puesto a prueba y tú has cumplido al llegar hasta la cima. De alguna manera nos disculpamos contigo, pero también esa era la forma de que tú tengas que llegar aquí y seas parte de nosotros mismos. Me dio muchísima información en segundos, las cuales todavía las tengo guardadas en mi cerebro. Me dijo, eres parte de nosotros. Al ver tanta belleza, y no les miento, yo lloraba y lloraba de emoción. Me despedí, comencé a caminar hacia atrás por respeto y me dijo, Satoxia te dirá la parte final. Cuando salí del lugar, yo todavía seguía llorando y Satoxia me dijo, ha llegado el momento en que tengas que volver al planeta Tierra, pero te adelanto que el planeta Tierra está en peligro de desaparecer. Nosotros estamos ayudando para que no suceda ello, pero tarde o temprano sucederá. Te puedo garantizar que tenemos las semillas más importantes del planeta Tierra en grandes silos en los interiores de los principales océanos, como también en los semen de todas las especies que viven en el planeta. Entonces, ello servirá para el nuevo renacer. Me dijo, ¿quieres que te dejemos en tu casa, en tu habitación, donde tú nos digas? Entonces yo les dije, quiero volver al salar porque todavía tengo una misión que cumplir allá. Es así que subí a la pequeña nave y desperté totalmente desnudo al amanecer en el volcán. Pero no podía mover ni mi cuerpo, ni cabeza, ni mis pestañas y me estaba congelando a esa hora de la mañana, 5.200 es alto, ¿no? Metros de altura. Pero pasaron como 2 horas y después de las 2 horas comencé a mover los dedos de mis manos y de los pies y al poco rato pude caminar. Afortunadamente habían dejado mi ropa muy cerca, más mi mochila. Me vestí, comencé a bajar mirando la grandiosidad del salar y dije, soy uno más de este planeta. Soy uno más de este planeta y tengo que cumplir con todas las misiones. Hermanos, voy a mostrarles antes de terminar algo más. Es un resumen de los libros que los tengo afuera. La chincana del Titicaca, hemos visto en el video el resumen sobre este libro. Ciudades secretas, las conozco muchas ahora en el área de Bolivia. En contacto con los maestros mayores, el contacto se trata de un enano en Bolivia que tiene 6 dedos en cada mano y en cada pie. Quilca. Nosotros los llamamos y el respeto que tenemos por ellos son los soctallos. En aymara, socta quiere decir 6 y soctallos son estos personajes que son venerados. Del Tíbet a los Andes, el encuentro de dos culturas es que los tibetanos actualmente, desde los años 50, están viviendo en la cordillera de Apolobamba, en Bolivia. Pacari, les he contado algo del volcán Pacari y la ciudad intraterrena. Y acabo de contarles mi viaje hacia afuera con este libro. Hermanas y hermanos, gracias nuevamente por haberme dado todo su corazón. Deseo a ustedes, a sus familias, a nuestro planeta y al universo
que siempre estemos contactados y muchas gracias.